el Estadio Nacional, un festival inolvidable como despedida de honor a los delegados extranjeros, a la segunda asamblea de la Conferencia General de la UNESCO. Los vistosos atavíos indígenas, la plasticidad y belleza de las danzas autóctonas, tesoros de tradición, en un gran espectáculo de masas. Las chirimías animan a los audaces voladores. Estadio Nacional, un todo un México pleno de alegre colorido interpreta una tabla plástica sintetizando las finalidades de la UNESCO. En el Palacio Nacional, el presidente universitario licenciado alemán, en compañía de su distinguida esposa y del licenciado Gual Vidal, estrecha la mano de cada uno de los ilustres visitantes, felicitando a los organizadores del magno evento internacional. En la sede de la UNESCO, después del brillante discurso del doctor Huxley, el licenciado Gual Vidal, maestro universitario y secretario de Educación, durante la solemne ceremonia de clausura dice: debemos desterrar de la mente humana la idea de la guerra, afirmando en el corazón de los hombres el ideal de la paz. México se esforzó para que en su capital se planearan activamente caminos de la educación, la ciencia y la cultura para forjar un mundo mejor. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy, 6 de noviembre, cuando celebramos la sexta reunión del seminario Diálogos por el Patrimonio Audiovisual, una iniciativa de la Oficina de la UNESCO en México, el Observatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano y el Comité Mexicano de Memoria del Mundo. Lo que acabamos de ver, como les explicaba, es un reportaje sobre el evento de despedida en el Estadio Nacional a los delegados extranjeros que asistieron a la segunda conferencia general de la UNESCO, que se celebró en 1947. Muchas gracias a la Cineteca Nacional, que nos acercó esta joya que pertenece a la colección Miguel Alemán y que está dentro del acervo Cineteca Nacional. Señoras y señores, los archivos documentales y los archivos audiovisuales se enfrentan a diferentes amenazas por saqueos, tráfico ilícito, fenómenos y desastres naturales, desastres tecnológicos, emergencias sanitarias como la que atraviesa la humanidad actualmente y los efectos del cambio climático. ¿Cómo crear una cultura para enfrentar la gestión de riesgos? ¿Qué debemos entender por mitigar el desastre? ¿Y cuál ha sido la experiencia en México en los últimos años en la gestión de riesgos? No hay respuestas sencillas, pero sí algunos avances que es imprescindible compartir. Por eso dedicamos esta sesión a la discusión sobre gestión de riesgos, cambio climático y patrimonio audiovisual. Para moderar la sesión nos acompaña la señora Sofía Arévalo, subdirectora de acervos de la Cineteca Nacional y la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, a quien ahora cedo la palabra. Bienvenidas todas, bienvenidas y bienvenidos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias Gaby por la presentación. Antes que nada, quisiera agradecer a mis colegas Catherine Block y Fernando Osorio por la invitación, así como a la Oficina de la UNESCO en México, el Observatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano y el Comité Mexicano de Memoria del Mundo por la organización de este seminario. Para comenzar, voy a presentar a los ponentes que nos acompañan el día de hoy para compartirnos sus experiencias sobre el tema. Primero, Mario Omar Fernández Reguera, de la Universidad de los Andes, Colombia. Él es profesor asociado de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes, científico de la conservación del arte y el patrimonio cultural, ingeniero químico de formación y experto en cultura material, conservación preventiva y gestión de riesgos. Su trayectoria profesional se enmarca en el campo de la docencia universitaria y la investigación, así como en la asistencia técnica a instituciones culturales y experiencia en la formulación y gestión de proyectos en el campo del patrimonio cultural. En la última década trabajó en la gestión de proyectos culturales con comunidades y en proyectos de activación social del patrimonio cultural, curaduría de exposiciones y conservación. Bienvenido, Mario.
A continuación, Alejandra Odor Chávez, de la Biblioteca Nacional de México. Licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, en CRIM. Obtuvo el premio INAH a la mejor tesis en conservación en 2013. Actualmente es técnica académica del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y jefa del Departamento de Conservación y Restauración de la Biblioteca Nacional de México. También es docente en la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental de la UNAM en ES Morelia. Forma parte del Seminario Permanente de Preservación Documental en el ISUE UNAM y coordina el Subcomité de Normalización para la Preservación de Acervos Documentales del Contendoc. Bienvenida, Ale. Gustavo Lozano San Juan, del Instituto de Investigaciones Estéticas. Él es egresado de la Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles de la ENCRIM y del Advanced Residence Program in Photograph Conservation del Rochester Institute of Technology y el Eastman Museum en Rochester, Nueva York. Él es responsable de los proyectos de conservación de los acervos documental y bibliográfico del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Forma parte del cuerpo docente de la Licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y del Programa Conservación del Patrimonio Fotográfico, que se lleva a cabo en el Centro de Fotografía en Montevideo y en el Fotoobservatorio del Patrimonio Fotográfico en la Ciudad de México. Sus principales intereses se centran en la convergencia de las tecnologías digitales para la conservación, el estudio y difusión y de los acervos documentales, en particular de los fotográficos. Bienvenido, Gustavo. Igualmente nos acompaña Ricardo Rojas Gutiérrez, en representación de la empresa KDM Fire Systems. Él nació en la Ciudad de México, donde desarrolló sus estudios en ingeniería química en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en administración industrial. En su vida profesional se ha desarrollado en las áreas de aplicaciones y soluciones en las áreas de proceso y sistemas contra incendios. Con una experiencia de 7 años en KDM Fire Systems, SAPI DCB, se ha especializado en la identificación de los riesgos y selección de equipos y tecnologías apropiadas para el diseño de los sistemas de detección, alarma y supresión de incendios. Participa en actividades de impartición de cursos de inducción a sistemas contra incendios basados al personal interno de KDM y clientes externos. Bienvenido, Ricardo. A continuación, el ingeniero Alejandro Rodríguez Rosales, en representación de la empresa 3M. Él es experto en protección contra incendios y sistemas especiales. Es especialista del portafolio de extinción de fuego de la empresa estadounidense 3M, fabricante con más de 100 años de experiencia y 110 mil patentes a nivel mundial. 3M desarrolló el agente extintor Novec 1230, que ha sido instalado en los sitios históricos más importantes, como lo es el Capitolio de Estados Unidos y el Álamo en San Antonio, Texas. Alejandro es ingeniero eléctrico por la Universidad Nacional Autónoma de México, con experiencia en empresas como CFE, Siemens y 3M. Liderando proyectos en industrias especializadas como centros de datos, plantas químicas, museos, archivos y bóvedas. Participa activamente en comités técnicos de revisión de normas nacionales, como speaker en temas de seguridad y medio ambiente y en entrevistas con medios. Antes de ceder la palabra a nuestro primer ponente, me gustaría compartir con ustedes las siguientes palabras a manera de introducción. Los cambios climáticos han provocado perturbaciones de gran alcance en el comportamiento estacional del clima y de las condiciones meteorológicas. Los riesgos por cambios naturales se han mal llamado, desastres naturales, cuando estos cambios son consecuencia de una reacción de la naturaleza. Otra cosa es que el hombre no tenga una capacidad de previsión en todo el sentido amplio de ese concepto. Y al no vislumbrar los efectos de tormentas, huracanes y precipitaciones de lluvia constantes, altas temperaturas que conllevan deshielos de glaciares, sequías que promueven erosión, así como deshidratación que caminan a los incendios de gran volumen, etc., el hombre encara con dificultad la mitigación de los riesgos a los que se enfrenta el patrimonio cultural en general. El tema de la contaminación ambiental, la desmesurada concentración demográfica en megalópolis, la misma sobrepoblación del planeta, la creciente industrialización y la mala administración de desechos orgánicos, inorgánicos y basura provocan la proliferación de gases contaminantes
y oxidantes que deterioran la calidad del aire que respiramos y que respiran plantas, animales y objetos culturales. Vivimos ante una batería que amenaza y pone en riesgo la estabilidad y permanencia del patrimonio cultural mueble, inmueble, natural, a las ya mermadas reservas ecológicas, bióticas, marinas y territoriales. El cuidado del legado cultural y natural es una labor de todos y requiere los esfuerzos en conjunto. Sin embargo, los recursos económicos no son suficientes para apoyar los programas de conservación de la Reserva de la Biosfera, al paisaje cultural en su más amplio contexto y significado, y esta situación es más grave aún en los países con menor riqueza y desarrollo. De ahí que la reacción de los especialistas y científicos de la conservación se enfoque en la educación y en la cultura de la gestión de riesgos, es decir, en el diseño e implantación de los protocolos para minimizar los conatos de incendios, las inundaciones, los sismos, y ahora habría que incluir a las pandemias que afectan directamente al capital humano que gestiona colecciones, archivos, museos y bibliotecas. Esto independientemente de los planes de protección civil que están dirigidos a salvar la vida del personal. Entonces se antoja un plan implantado y bien aprendido para salvar los bienes culturales y naturales. A continuación, sin más demora, les presento a nuestro primer ponente, Mario Omar Fernández Reguera. Perdón, no se escucha. Ya estás, Mario, adelante. Bueno, qué pena. Les decía que muchísimas gracias por esta invitación, agradecer a todos los organizadores, en especial al maestro Fernando Osorio, y voy a dar una, digamos, más que una charla, es como compartir una experiencia breve en estos 15 minutos para hablar de en qué estamos, en qué hablamos y para dónde vamos en el tema de gestión de riesgo, quizás desde otras miradas desde otra región, en este caso especialmente en Colombia, Sudamérica, el Caribe. Digamos que la preocupación del hombre por los temas de los desastres naturales y las emergencias es enorme, lo vemos reflejado incluso en el arte. A mí me gusta mucho compartir estas imágenes de obras de artes icónicas que registran los desastres naturales a lo largo de la historia. Nosotros hemos tratado de venir a trabajar en este campo. Ya llevo 30 años en el campo de lo que son los planes de emergencia y la gestión de riesgos del patrimonio cultural. Y durante muchos años trabajamos directamente de la mano del Getty con el tema de los planes de emergencia. Ya en los últimos años, en los primeros años de este siglo, varias instituciones internacionales se unieron para hablar un mismo lenguaje, algo que es muy importante. Y un mismo lenguaje que sea posible hablarlo con otros profesionales de otras disciplinas que tengan o que sean aliados importantes en el campo de la gestión de riesgos. De esa forma, el trabajo que veníamos desarrollando muchos profesionales del campo de patrimonio alrededor de la conservación preventiva ha ido migrando al tema de la gestión de riesgos que ha sido tan, prioritario en los últimos años. Nosotros trabajamos y hemos compartido durante ya prácticamente 15 años una metodología que se llama metodología de gestión de riesgo, creada por estos dos personajes, Stefan Michalski, quien es un investigador del Instituto Canadiense de Conservación, y José Luis Persoli, que actualmente trabaja en ICRON. Esta metodología es muy interesante porque es una metodología que se basa en una norma técnica que inicialmente surge en Nueva Zelanda y Australia y que después es tomada por los países del Pacto Andino. En Colombia se toma desde el año 2006 y es una norma técnica que funciona en todas las ramas, del saber, del actuar del hombre. Y esto es muy importante porque permite una interacción entre los que trabajamos patrimonio con otros profesionales de otras disciplinas. Se basa o plantea que la gestión de riesgo no es más que la planeación y aplicación de medidas orientadas a impedir o a reducir los efectos adversos de eventos peligrosos sobre la población, los bienes, servicios y el medio ambiente. Y hemos visto que muchas veces cuando se plantea la gestión de riesgo tiene tan explícito el tema de lo que son los bienes, en este caso los bienes culturales, que es el tema que a nosotros más nos atañe. Esta metodología lo que responde es las siguientes preguntas. ¿Qué puede salir mal?
cuáles son las consecuencias de que algo salga mal y con qué frecuencia esto puede ocurrir, lo que nos va a permitir a nosotros la toma de decisiones, que es una herramienta fundamental de gestión. Esta metodología se basa en esta estructura, yo la voy a describir de una manera express, muy rápido. Es una estructura metodológica que, como les había dicho anteriormente, abordan todos los profesionales de gestión de riesgo de diferentes áreas y que establece una serie de pasos transversales y unos verticales. Primero, la comunicación y consulta. La gestión de riesgo se basa precisamente en la participación activa con todos los actores que tienen que ver con la institución. Incluye también la interacción con otras instituciones alternas, como puede ser los bomberos, la policía, los programas de gestión de riesgos nacionales o municipales o departamentales, etc. Se basa en establecer el contexto, es la investigación, la gestión de riesgo como una herramienta de gestión. Es fundamental el conocimiento. Para ello se necesita saber cuáles son los tipos de patrimonio con los que trabajamos, cuáles son los valores de este patrimonio, eso es muy importante, las condiciones de ese patrimonio, incluso la trayectoria en el tiempo. Para un ejemplo, el tema de valoración se aborda de una manera integral, como si los valores de una institución cultural fueran un conjunto que sumara un 100%. Eso fue un ejercicio que hicimos académico en la Biblioteca Nacional del Ecuador y vemos cómo se distribuye la valoración de cada una de las colecciones, llegando nosotros a ser capaces de identificar cuál es el aporte en valor de cada ítem, de cada objeto dentro de un universo enorme. Y esto es muy importante, ya que muchas veces nosotros no sabemos cómo priorizar nuestros recursos y nuestros esfuerzos en el campo de la prevención y de la gestión de riesgos. La identificación de riesgos no es más que partir de esta estructura, digamos que es tan importante metodológicamente, que es entender que existe un universo enorme de peligros. Muchas veces los profesionales nos dirigimos a los peligros que más conocemos, pero el universo de peligros, de amenazas, es enorme. La metodología propone 10 agentes solamente como un filtro para estudiar, digamos, el deterioro o los riesgos del patrimonio cultural con sus efectos. Estos agentes propuestos por el Instituto Canadiense de Conservación son la fuerza física, la humedad relativa y temperatura incorrecta, la iluminación, la contaminación ambiental, las pestes o plagas o biodeterioro, como lo llamemos, acciones vandálicas, que son las acciones conscientes del hombre, malintencionadas, el agua y la disociación y el fuego. Sencillamente profundizo en la disociación con este ejemplo. La disociación no es más que la pérdida de información, que en el campo del patrimonio audiovisual es terrible. Vemos en este caso, se muestra clarísimo, es un archivo, digamos, fílmico que tiene unos códigos o unos inventarios, y aquí vemos cómo se han ido cayendo y los conservadores en este lugar, o no conservadores, los iban colgando. ¿Qué significa? Que mucha de estas material ha perdido completamente la información, el contexto, y eso es un deterioro enorme que muchas veces no es tan prioritario. Esta identificación de riesgos se hace a partir de los tipos de riesgos, que pueden ser eventos raros, como digamos que ocurren cada 100 años, como un terremoto, esporádicos, como puede ser los asociados al fenómeno del niño o la niña, o procesos continuos, como son los procesos relacionados con la humedad, la temperatura, la iluminación. La identificación de riesgos, entonces, se hace a partir, o se identifica a partir de esos agentes de deterioro que hablamos, y unos niveles de protección que también fueron propuestos por el Instituto Canadiense de Conservación. ¿Qué significa? El patrimonio se encuentra, colocado, se encuentra ubicado en espacios que van desde el embalaje o soporte, unidades de conservación, hasta un lugar más macro, que es la región, y cada uno de estos espacios puede tener una incidencia importante. El análisis de riesgos es cuantificar el riesgo, que es un tema muy complejo, pero es fundamental en el campo del patrimonio cultural. Es la suma de tres variables. La primera es el tiempo en que demora a producirse el riesgo. ¿Cuándo va a ocurrir el deterioro? El B es cuál es la pérdida de valor de cada objeto afectado. Y el C, sencillamente, es qué parte de la colección se puede afectar. Estos tres valores dan una magnitud numérica, que es una magnitud logarítmica, que es la magnitud de riesgo, y nos permite evaluar, comparar y trabajar el tema de riesgo no a partir de caprichos, sino a partir de, trabajo científico, un trabajo numérico, un trabajo consensuado,
que va a permitir tomar decisiones sobre los riesgos más importantes. Por último, viene el tratamiento de riesgo, y aquí hay una diferencia entre lo que hacían, con lo que hacían, digamos, históricamente los conservadores, que trataban las obras. Tratamos el riesgo, es tratar el peligro para evitar que suceda. El tratamiento de riesgo se aborda a partir de dos variables importantes: los niveles de protección que ya vimos y las prácticas de protección de la colección. ¿Cuáles serían? Estos son los procedimientos, y las prácticas son cinco, que corresponde a evitar, bloquear, detectar, responder y recuperar. Evitar son todas aquellas acciones, digamos, preventivas, de capacitación, de concientización, de involucrar al público. El bloqueo son ya acciones mecánicas, físicas, que permiten, digamos, actuar directamente por una barrera entre la gente y los bienes culturales. Por último, para la detección existe una serie de herramientas. La respuesta a veces no es uno de los implementos que menos tenemos, y es cómo vamos a responder en el caso de que un riesgo se produzca. Y por último, la recuperación, que es un campo específico profesional de los restauradores y de los profesionales que tienen un conocimiento amplio, digamos, en este campo. Esto permite hacer un enfoque sistémico del tratamiento de riesgo a nivel de diferentes niveles, digamos, espaciales, y con estas prácticas lo que nos permite a nosotros trabajar de una manera muy clara. El monitoreo y revisión es fundamental, hay que seguir trabajando. Yo por último quiero mostrar un poco que esta metodología ha sido aplicada en diferentes lugares del mundo. En América Latina se han dictado dos cursos muy importantes, uno en Ecuador en el año 2009, con estos profesionales y con el apoyo de muchas instituciones. Otro se hizo en Santiago de Chile en el año 2013. Se han replicado en otros países. Hace unos días tuve una charla con el Centro de Fotografía del Uruguay y me llamó la atención que ellos dominan muy bien esta metodología y la están aplicando al campo audiovisual. Por último, esta metodología en el año 2011 fue aplicada a nivel internacional participaron profesionales de diferentes disciplinas de todo el continente. Había dos representantes mexicanos, Carla Jauregui y Daniela Pascual, que lo hicieron en casos específicos de patrimonio mexicano. Y fue interesante porque se aplicaba a patrimonio arquitectónico, a patrimonio en archivos, en bibliotecas, en museos, en sitios. Y logramos hablar un idioma común, logramos establecer unas estrategias comunes que creo que es fundamental en el campo de que nos ocupa de la gestión de riesgos, trabajar temas de formación, de sensibilización y de capacitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario, de verdad impresionante todo el trabajo que has hecho en recopilar toda esta información. Es muy interesante y yo creo que importante conocer lo que se ha desarrollado por las instituciones líderes en el campo de conservación y pues tomarlo en cuenta, ¿no? Porque pues es un trabajo que ya está hecho muy valioso y que ayuda a todos los archivos y bueno, en general colecciones patrimoniales para su correcta conservación, ¿no? Y bueno, importantísimo lo que señalas, que nuestra concentración en los riesgos pues es prácticamente limitada, cuando en realidad pues es enorme, ¿no? De los riesgos pueden venir de cualquier parte, y bueno, la pandemia es un perfecto ejemplo de que esas cuestiones no las tomamos en cuenta, ¿no? Y pues eso, de señalar que es mejor tratar de evitar el que suceda, ¿no? Eso es importantísimo, como señalas, y concentrarse más bien en esa parte y no tanto ya en la solución a posteriori, ¿no? Muchísimas gracias, Mario, de verdad, increíble tu participación. Bueno, a continuación cedo la palabra a Alejandro Dor, de la Biblioteca Nacional de México. Muchas gracias. Ahora va. Listo. Bueno, agradezco muchísimo la presentación, la invitación. Agradezco a Fernando Osorio por esta iniciativa, a la Oficina de México de la UNESCO y al Comité Mexicano de Memoria del Mundo por esta iniciativa, por la invitación, a Mario por esta excelente introducción a la gestión de riesgos. Creo que no pudo ser mejor el inicio, ¿no? Con esta
metodología. Lo que yo voy a compartirles hoy también es las experiencias que hemos tenido principalmente en México los últimos años, y un poco reflexionar esta pregunta, ¿no? que nos soltó Fernando hace unos días, de cómo podemos fomentar esta cultura de la prevención, ¿no? ¿Qué más podemos hacer o qué hemos estado haciendo y a lo mejor qué nos faltaría seguir haciendo para fomentar esta cultura de la prevención? Y un poco también enfocado a los documentos audiovisuales. Bueno, ante este cuestionamiento, pues yo estuve justo pensando que realmente, yo pensaba los mexicanos, aunque creo que en general los latinos y en general el ser humano, reaccionamos mucho más de lo que prevenimos, ¿no? Somos mucho más reactivos, eso lo hemos visto ahora en la pandemia, lo vemos ante cualquier desastre natural, ante cualquier emergencia que se nos presenta, somos bastante reactivos, respondemos bien a lo que se nos presenta, pero no siempre estábamos preparados, ¿no? Esta cuestión de tal vez tratar de ser menos reactivos, de poder estar más preparados y cómo hacerlo. Y ante esto yo creo que muchos hemos visto y lo que nosotros hemos tratado de enfocarnos los últimos años es de fomentar esa prevención a través del conocimiento de muchas cosas, no solo de estas metodologías, que bueno, abordaré un poco más a qué conocimiento me refiero, y por supuesto a través de la capacitación, la actualización de quienes trabajamos en estas instituciones que resguardan al patrimonio documental en general, al patrimonio audiovisual, y la práctica, ¿no? Nosotros hemos pensado también que es muy bueno conocer la teoría, pero que no hay nada como la práctica. Por eso aprendemos también del desastre, porque tenemos que hacerlo, porque tenemos que llevarlo a la práctica. Ante todo eso, pues lo que hemos hecho los últimos años dentro de un grupo de preservación documental, junto con Gustavo, que nos acompaña hoy, y otros colegas que formamos parte de ese grupo, han sido algunos talleres teórico-prácticos. Desde 2015 hasta el año pasado hemos hecho varias emisiones de estos simulacros. Nos hemos enfocado más en simulacros de inundación porque hemos visto, al menos en la experiencia de nuestros acervos, que suele ser a lo que más nos hemos enfrentado, ¿no? Distintos tipos de inundación por cuestiones naturales, por cuestiones de mantenimiento en los inmuebles, por diversas causas. Pero empezamos a enfocarnos en eso desde la prevención, ¿no? Si bien hemos hecho simulacros del rescate de acervos inundados, nos hemos basado y en los talleres que hemos impartido hemos abordado el tema desde la fase preventiva porque estamos convencidos de que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? En la conservación, en la vida en general, siempre será mejor prevenir que tener que reaccionar o incluso lamentar. En estos talleres hemos abordado entonces y se han dividido en esas tres fases de prevención, respuesta y recuperación, haciendo énfasis también en esta importancia que mencionaba Mario de la comunicación de las partes que están involucradas en estas cuestiones. Ahora presentaré algunas fotos y lo explicaré un poco mejor. Estos talleres y simulacros han estado enfocados a acervos documentales mixtos. Sí ha sido específicamente para acervos documentales, pero hemos tratado de incluir todo tipo de documentos, ¿no? Desde soportes de papel, libros, soportes audiovisuales, algunos digitales, ¿no? Para nosotros mismos ir practicando e ir aprendiendo también sobre esta práctica. Como ya lo dije, hemos hecho énfasis en la prevención, en este análisis de riesgos, ¿no? Los asistentes al curso parten desde la identificación de los riesgos, del análisis y después de ya la toma de decisiones, tenemos una hipótesis de un desastre en el que además tienen que tomar decisiones y organizarse para reaccionar ante esto. Y nos hemos basado para estos cursos en el modelo de organización, no tanto es una metodología como la que presenta Mario, pero es un modelo de organización especialmente para la respuesta al desastre de Heritage Preservation, que es esta guía que está aquí, que nos ha gustado porque está enfocada específicamente a instituciones culturales
y nos gusta cómo organiza o cómo se propone la organización de la gente que conforma las brigadas que responden, ¿no? Si la prevención no funcionó o si de todos modos ocurrió el desastre, esta organización y esta forma de explicar de esta guía cómo se responde a ellos nos ha parecido muy didáctica. Esta es un poco esa organización y la que hemos tomado para estos simulacros. Existen distintos grupos de trabajo, hay un líder de respuesta, los asistentes a los cursos tienen que organizarse, ellos decidir el papel que toman o a veces se les asigna, pero tienen que conocer ya con base en lo que hemos visto en la teoría, cuáles son las funciones de cada una de estas personas y tienen que aprender a comunicarse para lograr buenos resultados, ¿no? Tenemos coordinadores de salud y seguridad, de insumos, en silla del rescate, y dos que me parecen muy importantes y que minimizan otros riesgos como el de disociación que mencionaba también Mario, por ejemplo, que son grupos de trabajo de evaluación y de documentación. El de evaluación principalmente enfocado a este primer contacto con el desastre, a esta evaluación, a este triaje de decir qué es lo más afectado y qué es lo menos afectado. Y el grupo encargado de la documentación, ¿no? Todo lo que se mueve en los acervos, que vaya bien registrado, de dónde se mueve, hacia dónde va, que no exista esta disociación, que no se pierda contexto, que no se pierda información, porque al momento de rescatar acervos afectados, pues también es muy sencillo que las cosas empiecen a perderse, ¿no? O a acabar en lugares donde luego no estamos tan seguros. Entonces, este es el modelo que hemos tratado de abordar. Ha sido muy interesante verlo. Han sido talleres con 30, 30 y tantos participantes, entonces sí nos da para organizar estos grupos. Y en el grupo de rescate los hemos dividido además por tipología de documentos, ¿no? Tenemos secciones donde se trabaja el rescate de gran formato, de libros, de medios digitales, de medios magnéticos, ¿no? Para que también la gente sí pueda poner en práctica las técnicas ya directas de rescate. Cómo se seca un videocassette, cómo se seca un mapa, cómo se seca un libro muy mojado, uno no tan mojado, etc. Aquí vemos fotografías. Este es el simulacro más grande de los que hemos hecho. Fue el primero, el de 2015, en la Escuela de Conservación y Restauración. Hicimos literalmente un pequeño depósito con 5 o 6 estanterías llenas de cosas. Lo mojamos todo a distintos niveles y la gente, después de haber tomado el curso teórico, tuvo que organizarse y fue toda una mañana con cambios de turnos. Esto también es interesante, ¿no? De nuevo, la importancia de la comunicación. Aquí vemos cómo se están poniendo de acuerdo. Teníamos una persona que fungía como el encargado del acervo y les decía lo que había pasado, y a partir de esa hipótesis de lo que ha pasado es que entonces tiene que empezar la organización de todos los grupos de trabajo. Incluimos todo tipo de documentos. Vemos aquí algunos. Aquí vemos cómo se están organizando. Nosotros veíamos un poco esta organización y siempre al final de estos talleres tenemos una sesión de cierre y de conclusiones, y las observaciones pues siempre son muy valiosas. Hemos aprendido mucho a partir de estos simulacros, hemos aprendido mucho haciéndolo, impartiéndolo también, y esperamos que los asistentes también opinen lo mismo, pero ha sido una experiencia que vale la pena compartir, que ha valido la pena repetir después. Aquí vemos más. Esta era la visión general, ¿no? Con las distintas secciones de trabajo. Son jornadas largas, jornadas cansadas, como es la atención de un desastre. Aquí vemos imágenes de cuando se repitió en la coordinación de conservación del INAH y después volvimos a hacer uno más pequeño, de nuevo en la INCRIM. En estos cursos también fomentamos y hablamos sobre esta creación de protocolos y de planes de emergencia, de nuevo retomando las tres fases: prevención, respuesta y recuperación, siempre en ese orden. Y creo que ha sido bastante interesante. Por otro lado, y en lo que ha sucedido en México en estos últimos años, sin duda creo que muchos pensamos que 2017 fue un parteaguas en nuestro país a partir del sismo,
para de los sismos, fueron varios, para repensar el riesgo y para repensar el desastre. Creo que muchos no sabíamos si teníamos protocolos en nuestras instituciones. Se vio que sí existían, pero que no se conocían, se vio que no existían. Algunos otros nos pusimos a trabajar en ellos. Esta cosa que decía al principio de cómo somos más reactivos, ¿no? Siempre que pasa algo, nos acordamos que no tenemos nuestro plan de emergencia y nos ponemos a hacerlo de nuevo, ¿no? Incendio en Brasil, todos nos reactivamos otra vez. Incendio en París, todos otra vez. Tendríamos que tratar de que no tenga que ser así, de que no tengan que suceder las cosas. También estos últimos años en nuestro país, creo que, y específicamente en documentos, creo que ha existido más este reconocimiento de que para proteger tenemos que conocer, ¿no? Que tenemos que conocer muchas cosas, y es lo que hablaba al inicio sobre el conocimiento. Tenemos que conocer no solo sobre las metodologías de gestión de riesgos o técnicas específicas de rescate, tenemos que conocer a nuestras colecciones. Tenemos que conocer lo que estamos cuidando. Se ha mencionado en este seminario la importancia de completar los catálogos, de saber lo que tenemos, ¿no? La doctora Perla Olivia decía el Día del Patrimonio Audiovisual, muy ciertamente, cuántas cosas no se han perdido, que ni siquiera sabemos que se perdieron porque no estaban inventariadas, porque no sabíamos que estaban ahí. Entonces creo y coincido con ella que el primer paso de esta prevención y de esta cultura de la prevención es reconocer y conocer lo que tenemos, saber más sobre nuestras colecciones, identificar estos riesgos inherentes que tienen nuestras colecciones. Aquí los documentos audiovisuales suelen tener soportes que con el tiempo se deterioran fácilmente, incluso los documentos digitales, nacidos digitales o lo que digitalizamos, es bastante susceptible a la pérdida de información y tendríamos que reconocer eso ser conscientes para poder priorizar al momento de tener que tomar decisiones. Tenemos no solo riesgos naturales, sino riesgos de pérdida de información sin que tenga que suceder un huracán o una pandemia, ¿no? Simplemente por el desconocimiento, por la falta de mantenimiento, los riesgos institucionales, la falta de recursos, la falta de mantenimiento en nuestros inmuebles, muchas veces es más que suficiente para la pérdida de información. Y ya después también, por supuesto, los riesgos regionales y todo este asunto de los desastres naturales. Pero creo que muchas veces también nos enfocamos en estos y como que dejamos de lado estos primeros riesgos, ¿no? que son más hacia adentro de nuestras instituciones y que creo que no podemos dejar de lado. Otra cosa que creo que hemos ido aprendiendo con el tiempo y con los golpes es que la prevención cuesta, ¿no? Que aunque no la vemos, ¿no? Aunque no es tan fácil de mostrar como otras cosas, como el rescate, como las restauraciones que son más visibles, etcétera, es mucho más importante y también cuesta. Es importantísimo que las instituciones consideren recursos específicos para esta cultura de la prevención, recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales. Si en las instituciones no está contemplado esto, es bien difícil ir hacia adelante y es muy difícil estar verdaderamente preparados. Para esto y para facilitar esto y para favorecer esto, creo que también podemos apoyarnos mucho de este generar redes, ¿no? Que está sucediendo ahora, que está sucediendo aquí, que cada vez y ahora que estamos todos conectados digitalmente, estamos conectándonos mucho más unos con otros y que podríamos estar sacando más ventaja de esto desde la fase de la prevención. No llamarle a mis colegas o a mis otras instituciones cuando ya sucedió la emergencia y necesito que alguien me ayude desde la prevención. Tener convenios institucionales donde una institución de memoria apoya a la otra, donde ya sé que si necesito un resguardo temporal cuento con esta otra institución o con voluntarios o con manos o con especialistas. Entre colegas sucede un poco más, habría que fomentarlo más entre las instituciones nacionales, con proveedores de insumos y servicios como sucede en otros países, con organismos públicos, con asociaciones privadas, ¿no? Con autoridades. Si estas redes realmente existieran y fueran realmente fuertes desde la fase de la prevención, responderíamos también mucho mejor. Y ya para ir cerrando, me queda un minutito,
me quedaría con esta idea, ¿no? Y esto es lo que pongo un poco sobre la mesa que he estado reflexionando, y es el entender a la gestión de riesgos como una actividad comunitaria y colaborativa. Tenemos que hacerla todos, tenemos que hacerla en conjunto, tenemos que hacerla escuchándonos y compartiendo nuestras experiencias. Y solo mostrar este ejemplo que a mí me gusta mucho, que de nuevo es de rescate, pero que si se puede hacer en el rescate, se puede hacer en la prevención. Es un programa que se hizo en Japón después del tsunami de 2011, en el que conservadores trabajaron con las comunidades de todas estas regiones que vemos en el mapa para el rescate de sus documentos varios meses después del tsunami, por supuesto, ya que había pasado la emergencia, pero fueron las comunidades las que rescataron los documentos con el apoyo y con la asesoría de conservadores. Entonces, de nuevo, quedarnos con esta idea de que nosotros solos no podemos ni debemos encargarnos del tema, que es una cuestión comunitaria y que habría que extenderla también a quienes son nuestros usuarios, ¿no? Y nuestra razón de ser en las instituciones de memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Yo creo que lo que dices es más que importante, el trabajo colaborativo y bueno, no solamente, como bien lo comentas, entre colegas, sino también con las comunidades, que a veces se nos olvida que, pues, tenemos muchas manos que también nos pueden ayudar y que el interés también de ellos por salvar su propio patrimonio, pues es más que suficiente para lograr un buen trabajo en equipo con todos ellos. Y bueno, creo que el trabajo de capacitación a través de estos simulacros pues también es fundamental, porque a la gente le enseña a reaccionar justo ante emergencias y pues como bien comentabas, pues no nos demuestra que no estamos conscientes de lo que hay que hacer en el momento que pasa un desastre o una desafortunada pérdida de materiales. Y bueno, eso no solamente a nivel de conservar las colecciones patrimoniales, sino también incluso a nivel de protección civil, ¿no? Que bueno, ya desde ahí también muchos no sabemos qué hacer cuando se viene una emergencia, ¿no? Y importantísimo también lo que decía sobre las tecnologías, que pues a veces no consideramos eso como un desastre, no consideramos eso como un potencial riesgo tampoco, que pues un archivo digital te puede fallar de la nada y ese ni avisa, ¿no? Como dicen por ahí que lo digital es medio traicionero justamente por esas cuestiones que no te das cuenta cuando falla, ¿no? Muchísimas gracias de verdad por esta participación. A continuación voy a presentar a Gustavo Lozano, quien nos hablará un poco más sobre el cambio climático, parte también de esta mesa. Gustavo. Ahí me escuchan, ¿cierto? Sí, te escuchamos. Bien. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quisiera decirles que pueden encontrar esta presentación en la dirección que está abajo a la derecha. Si quieren seguirla o descargarla posteriormente, tiene algunas referencias que pueden serles de utilidad. Y bueno, ahora sí, me gustaría saludar a todas las personas que nos están viendo y agradecerle a Fernando y al Comité de Memoria del Mundo de México por invitarme a estar en esta mesa con mi querida Ale, con Sofía, con Omar y con mucha gente que veo conectada por ahí, a quien le mando un saludo. Yo voy a hablar sobre el tema del cambio climático y las emergencias y la preparación ante emergencias, que es un asunto que tiene una visibilidad muy amplia. Todos lo hemos escuchado, estamos más o menos informados al respecto, y justamente pues creo que ese es el primer paso que debemos dar, ¿no? Mantenernos informados.
y mantenernos informados, sobre todo con información de calidad, que sea científicamente comprobable. Esa ya es una primera acción que podemos llevar a cabo y es al mismo tiempo una postura política que tenemos que asumir. Este tema es un tema muy complejo, pues de alcance global, y que tiene muchas aristas que se manifiestan en todo tipo de ámbitos de la vida, ¿no? Económicos, sociales, políticos, por supuesto, y también de ideología. Entonces, una primera propuesta sería tomar precisamente una postura y acercarnos a la información de calidad, que en este caso, pues bueno, tenemos que identificar las fuentes que presentan esa información, y una de ellas es pues el panel intergubernamental contra el cambio climático, y por otro lado, pues también información de la UNESCO, por ejemplo, ¿no? Perdón, nos comentan que se oye un poco bajo tu voz, si pudieras un poco acercarte al micrófono, perdón por la interrupción. Sí. Muy bien, bueno, en cuanto a patrimonio y cambio climático, los riesgos más evidentes son para el patrimonio cultural inmueble, para los edificios y monumentos que se encuentran en varias zonas del mundo que están expuestas a cambios en el incremento del nivel del mar en los siguientes años. Y bueno, esto está distribuido por todo el mundo, ¿no? Diferentes tipos de patrimonio, más modernos, más antiguos, que se encuentran bajo este riesgo y que es fácilmente identificable. Por otro lado, ya más en el tema que nos convoca hoy, los archivos, museos y bibliotecas que tienen colecciones artísticas y documentales, pues bueno, estarán expuestos también a fenómenos meteorológicos que van a ser cada vez más frecuentes y cada vez más intensos. Sin embargo, están especialmente vulnerables aquellas instituciones y organizaciones que se encuentran en países emergentes en los que precisamente hay una falta de recursos frecuente en las instituciones e incluso en los propios gobiernos. Entonces vemos que el impacto no será el mismo para todos y que es importante tener esto presente también. Esta tabla trata de mostrar como uno de los primeros pasos que tenemos que hacer ante estos nuevos riesgos o ante estos riesgos que van a ser más frecuentes, y que es precisamente evaluarlos, analizarlos y medirlos. Aquí presento dos metodologías diferentes, una que es la de gestión de riesgos, que ya se presentó al inicio de la charla, y la otra es una de las diferentes metodologías que existe para la protección de colecciones ante emergencias, que es de un documento del Ministerio de Cultura español. Creo que este aspecto es muy importante porque medir y cuantificar los riesgos es algo particularmente complejo y difícil, y por eso es muy importante que nosotros, para hacerlo, nos apeguemos a una metodología sólida, a una metodología que tiene detrás el trabajo de mucha gente y la experiencia de aplicación de muchos años, y que nos va a permitir precisamente a nosotros como profesionales del patrimonio robustecer nuestros argumentos con una metodología sólida. Me parece que esto es muy importante, particularmente cuando presentamos estos argumentos ante nuestras autoridades, quienes frecuentemente les es más fácil comprender tal vez un argumento que tiene detrás como una base numérica cuantificable claramente. Una vez que se han identificado estos riesgos y que se han medido, pues hay muchas formas de hacerles frentes. Una de ellas es la que ya mencionó también Mario,
con las medidas de evitar, bloquear, detectar, responder y recuperar. Y otra es, digamos que un poco más libre, que es la del texto del Ministerio de Cultura Español, que son sobre todo acciones y medidas que se pueden implementar en cada una de las instituciones. Esto, por supuesto, es algo que tiene que ser personalizado para cada institución, para sus tipos de colecciones, para su ubicación geográfica, para sus dimensiones, y en particular para la naturaleza de los acervos que resguarda. El patrimonio audiovisual es sumamente diverso, a pesar de que es un medio relativamente joven comparado con otro tipo de patrimonios, pero hay una gran variedad de medios y de formatos que son susceptibles a los daños por agua, por fuego, por supuesto. Y para ubicar cuál sería la susceptibilidad de cada uno de estos medios y formatos, pues tenemos que acercarnos a la información que las organizaciones especializadas en cada uno de ellos han elaborado. Existen grupos de trabajo en algunas de estas organizaciones específicas sobre cambio climático, sobre sustentabilidad. Hay varias publicaciones periódicas monográficas en torno a este tema y reuniones anuales sobre este tema también, que es de gran actualidad. Simplemente hace unas semanas se llevó a cabo la reunión de la FIAF en torno a este tema, con charlas, un buen número de charlas sobre experiencias latinoamericanas, en donde podemos encontrar información muy valiosa sobre cómo proteger a nuestros acervos audiovisuales. En el poco tiempo que tenemos, sería muy difícil sintetizar este tipo de información, así es que a mí me gustaría más bien enfocarnos en lo que de manera personal podemos hacer para contribuir a mitigar las causas, que es también un tema muy importante. Hay acciones a diferentes esferas, a diferentes escalas que se pueden llevar a cabo, y creo que una de ellas muy importante es las acciones personales que se pueden realizar. La información es clara y hay medidas como, por ejemplo, minimizar el uso del automóvil, utilizar aparatos eléctricos más eficientes, reducir el consumo, reutilizar y reciclar, tener una dieta con una cantidad de proteínas animales menor, eso ayuda. También acciones para tratar de salvar los ecosistemas naturales, y sobre todo la última me parece que es la más importante, que es demandar medidas sustentables. Decía yo al principio que hay que tomar una postura, hay que informarnos, y parte de esta postura es demandar medidas sustentables, porque las acciones tienen que ser equitativas. Y el impacto que tienen las personas, los individuos, particularmente de países como los nuestros, latinoamericanos, son mínimas cuando los comparamos con los impactos que tienen otros gobiernos, otras industrias y empresas en diferentes lugares del mundo. Entonces, creo que es muy importante que nosotros estemos informados de eso y que hagamos esas demandas a la escala que podamos tener alcance, ¿no? En lo inmediato, hablaba Alejandra de las comunidades, y creo que ese es un buen lugar para empezar. La comunidad del patrimonio cultural es una comunidad a la que todos pertenecemos y que podemos tener algún tipo de injerencia y de organización para contribuir a estas demandas, pero también a la escala de nuestros barrios, de nuestras ciudades y de nuestros países. Es un tema muy complejo y que está muchas veces relacionado con el desarrollo económico,
pero creo que es por eso que tenemos que estar muy bien informados y posicionarnos ante esta problemática. Definir qué es lo que nosotros creemos que debería de hacerse y, bueno, hacerlo saber. Por último, me gustaría mencionar algo muy importante que en últimos momentos he visto y que también me da mucha esperanza para este tipo de temas, que es, como decía también Ale, organizarnos para compartir experiencias y soluciones técnicas, pero también para compartir nuestros miedos, nuestras preocupaciones y apoyarnos emocionalmente entre nosotros también. Este tema del cambio climático, al igual que el tema de la pandemia, son temas que pueden producir una ansiedad muy grande en las personas y que pueden cambiar nuestra forma de vida, como ya lo estamos viendo. Y creo que es importante también reunirnos y expresarnos sobre lo que sentimos alrededor de estos temas. Yo he visto este tipo de iniciativas, no tanto en contextos de conservación o de patrimonio audiovisual, pero me parece que es algo muy, muy importante, muy necesario en estos momentos, porque es un tema que va a estar con nosotros durante mucho tiempo y que creo que también es importante que nos reunamos y que nos abracemos, aunque sea virtualmente, para poder energizarnos y poder hacer frente a estos temas que nos amenazan. Finalmente, me gustaría compartirles algunas referencias que pueden servir al respecto. Últimamente ha habido una gran cantidad de información sobre este tema. Como decía, recientemente fue el Simposio Internacional de la FIAF, con mucha participación de países latinoamericanos. Un poco más en patrimonio cultural en general, hubo un simposio en Estados Unidos en el que se abordó el tema desde los museos, desde el patrimonio edificado, desde el patrimonio inmaterial, que es muy interesante y nos puede dar buena información sobre cómo organizarnos y afrontarnos. Y finalmente un texto que aparecerá en el mes de enero sobre este tema, en el que yo participo también. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, Gustavo. Pues es evidente que el cambio climático, como bien señalas, pues va a generar un cambio drástico en el cómo se conservan las colecciones en el futuro, actualmente y en el futuro. Y sí, contemplar que, por supuesto, a los países en vías de desarrollo, como también mencionabas, pues será a quienes tal vez les cueste un poco más de trabajo mitigar los problemas que esto conlleve. Y bueno, para lo cual, como bien comentas también, es fundamental medir y cuantificar los riesgos que pueden venir de este cambio climático para que podamos también crear conciencia en los administradores de las instituciones, incluso en los personajes políticos de los países, ¿no? Y bueno, también como bien menciona Fernando Osorio, que no se puede gestionar lo que no se conoce con precisión, su volumen, su cuantía, sus características cualitativas, de ahí que sea tan importante realizar estos ejercicios estadísticos de los riesgos a los que pueden estar sometidas nuestras colecciones, ¿no? Y pues sí, no queda más que demandar, como bien dices, medidas sustentables también para la conservación de las colecciones, porque, bueno, también bien sabemos que la conservación es una tarea que también exige mucho del medio ambiente, ¿no? Sobre todo con las medidas artificiales de climatización, ¿no? En bóvedas, en archivos, que bueno, eso también para el planeta pues es
pues algo que exige demasiado, ¿no? Como bien comentaba. Y pues bueno, para ahondar un poco más sobre lo que podemos hacer en cuanto a la mitigación de estos riesgos, a continuación cedo la palabra a los especialistas en el tema de herramientas y desarrollos de ingeniería en supresión de incendios, a quienes, bueno, les planteo de inicio la siguiente pregunta. ¿Qué tecnología tenemos ahora para suprimir incendios de forma temprana y sin impactar el medio ambiente, como bien señalaba Gustavo? Y bueno, para iniciar, cedo la palabra a Ricardo Rojas Gutiérrez. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a la mesa que nos acompaña, toda la gente que está siguiendo esta transmisión. A nombre de la compañía KDM Fire Systems, quiero agradecer la invitación para que nosotros podamos platicarles sobre los sistemas de supresión inteligente que existen y que son adecuados para proteger y mitigar los riesgos que se presentan de acuerdo a incendios para estas tipo de áreas. ¿Okay? Bueno, un sistema contra incendio de supresión inteligente se compone por dos partes principales. La parte de la detección y la parte de la supresión. Ambas son igual de importantes. Si yo tengo una detección oportuna, yo voy a tener una activación de mi sistema de supresión oportuna y voy a poder hacerlo de forma temprana y de forma eficiente. La parte de la detección está compuesta por un tablero que es el cerebro del sistema, que va a estar monitoreando detectores. Una vez que se detecta y se confirma a través de una zona cruzada, voy a tener una señal de salida para que se active mi sistema de supresión y haga la descarga del agente y pueda haber una extinción en el sitio donde yo estoy protegiendo. A la vez, estos sistemas también cuentan con salidas para poder hacer el paro de equipos de aire acondicionado y también cierre de compuertas. Esto es importante porque en la mayoría de estos recintos tenemos un control de humedad, un control de temperatura, y es importante también hacer los paros y los cierres para que se mantenga hermético el recinto y poder hacer una supresión con la concentración adecuada de la gente que vamos a utilizar. También se cuenta con alarmas audibles y visibles para hacer las señales de identificación de incendio en un momento y la segunda para identificar de que hay una descarga y que no se puede acceder para que no se salga la concentración de la gente, ¿no? También cuenta con otros medios manuales por si alguien, una persona está dentro del recinto y observa que se está dando un incendio, puede activar de forma inmediata y no esperar a que los detectores hagan su función. O también puede abortar una situación de descarga si está en una situación de control, es decir, no hay un conato real, es una situación controlable, puede abortar la descarga y de esta forma vamos a evitar la descarga de la gente. ¿Okay? Ahora, dentro de las tecnologías de supresión, existen muy variadas, pero la que aplica en este tipo de recintos y de protección de patrimonio es la de agentes limpios, en especial el agente NOVEC. Alejandro les va a platicar un poco más sobre las virtudes de NOVEC respecto a su forma de actuar y también la forma amigable con el medio ambiente. Yo les comento, es un agente especial que no va a generar daños en los materiales donde yo lo voy a descargar y va a hacer una supresión de incendio a través de inhibir la cadena de reacción del fuego, ¿no? Esto es una tecnología avanzada a comparación de otras, ¿no? Entonces, este sistema es de los más adecuados para proteger el patrimonio audiovisual y material de este tipo. Existen otros. Existe, por ejemplo, los gases inertes, los sistemas de CO2. Estos son gases que tienen la intención de disminuir la concentración de oxígeno en el recinto o donde yo estoy generando una descarga. Sin embargo, hay materiales, por ejemplo, el nitrato de celulosa, en algunos lugares todavía tienen estos tipos de materiales porque mucho tiempo se utilizó. Es importante saber esto, de que el nitrato de celulosa contiene grandes cantidades, la molécula tiene grandes cantidades de oxígeno que pueden seguir alimentando un incendio sin necesidad de una atmósfera rica de oxígeno. Entonces, si yo intento proteger un recinto que tiene estos materiales con gases inertes o con CO2, pues a lo mejor no va a ser lo más eficiente, ¿no? Y el incendio va a poder seguir transitando.
Entonces, es por eso que preferiría utilizar un agente limpio como Nobel, que va a inhibir la cadena de reacción en el momento en que se pueda estar dando. Existen los sistemas hidráulicos, que son los más comunes y los principales que a veces se recomiendan, por ejemplo, los sistemas de rociadores, los diluvios, los de sistemas de presión. Sin embargo, estos medios van a generarme también un daño. Si yo tengo patrimonio material, papel o de este tipo, y hago una descarga, voy a dañarlo. Entonces, va a salir similar la situación. En vez de proteger, voy a dañar o voy a quizás esparcir más daño, ¿no? En ese sentido, no sería mi primera elección. Este tipo de sistemas, si bien son buenos y están dirigidos para la protección de infraestructuras, no protegen tanto el material que yo voy a proteger. En ese sentido, la opción entre los sistemas de supresión que existen son los agentes limpios, en especial el agente Nobel. Ahora, como les comentaba, tan importantes son los medios de supresión como los medios de detección. Si vemos la curva de un fuego, es acelerada en el tiempo. Y hay materiales que este tiempo se puede reducir a la mitad o en un tercio. Por ejemplo, comentábamos ahí el nitrato de celulosa. Se puede quemar hasta 5 veces más rápido que una hoja de papel. ¿Okay? Entonces, imaginemos eso, ¿no? Yo, entonces, en ese sentido, deseo identificar en el menor tiempo posible que se está generando un conato para poder activar mis medios de supresión y de esta forma poder hacer la extinción. ¿Okay? Por ejemplo, vemos en esta gráfica igual es similar el fuego con el tiempo y las tecnologías que pueden utilizarse. Después de este tiempo, pues existen otro tipo de detectores que podemos utilizar, pero ya va a ser un poco tardío, ¿no? Entonces, yo quiero hacer una detección oportuna, voy a utilizar este tipo de detectores. Existen unos que, por ejemplo, si yo en un recinto tengo materiales volátiles, líquidos volátiles o gases, puedo hacer una detección preventiva. Puedo hacer una detección de concentración de gases y de esta forma generar una ventilación o ir a identificar qué está sucediendo y de esta forma prevenir que se dé el incendio. Pero tenemos la detección temprana. Estos detectores aspiran muestras de aire y detectan partículas pequeñas de humo. Podemos tenerlos por zonas, es decir, un tubo que va a transitar a través de un techo, una estantería, y va a estar tomando muestras y de esta forma identificar que existe partículas de humo o de este tipo que son puntuales. Y, por ejemplo, si yo tengo gabinetes en los cuales yo estoy separando materiales porque de esa forma también mitigo el riesgo, puedo identificar un incendio en cada uno de esos gabinetes e identificar en cuál de ellos se está dando. Y de esta forma poder activar mi sistema. Si tengo un sistema en cada uno de los gabinetes, activar en uno de los gabinetes o activar todo el sistema en todo un recinto, ¿no? Y de esta forma estaría protegiendo de forma eficiente, tanto con una buena tecnología de detección como una tecnología de supresión. En este caso va a continuar mi compañero Alejandro con el tema del agente limpio Nobel y les va a explicar un tanto más sobre sus virtudes de extinción y también de cómo funciona, ¿ok? Gracias, Ricardo. Bueno, mi nombre es Alejandro Rodríguez, yo represento a la compañía 3M y justamente cuando hablamos de proteger riesgos especiales, necesitamos un agente supresor de incendio que nos permita cuidar nuestros bienes invaluables de algún conato de incendio, pero también que no nos vaya a afectar o no vaya a salir peor el remedio que el problema. En este caso, estamos hablando de una solución dentro de las nuevas tecnologías que es Novec 1230. En este caso, les voy a hacer una demostración en vivo para que ustedes puedan ver cómo funcionan estos nuevos químicos para proteger contra incendio. Entonces, yo lo que hice fue vaciar este químico, lo vacié hace unos minutos, justo antes de iniciar, y lo vacié en este recipiente. Me confirman que se puede ver, ¿cierto? Ok, justamente. Bueno, este químico ¿listo? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Muy bien. Bueno, justamente este químico que parece agua, no es agua, es Novec 1230, es un químico que se utiliza en los sistemas que acaba de mencionar Ricardo.
Entonces, tiene la particularidad de que nos va a apagar el incendio sumamente rápido, pero también es de que si lo ponemos en contacto con papeles o bienes invaluables, en este caso estoy utilizando un billete de 200 pesos, si yo lo sumerjo, no le pasa absolutamente nada, ¿no? No solo eso, también es adecuado para utilizarlo con tintas. Aquí yo tengo un post-it, son iguales otra invención de 3M. Voy a poner un esco, ¿no? Entonces aquí tengo un post-it donde acabo de escribir la palabra UNESCO. Si yo lo sumergiera en agua, se debería de correr la tinta completamente, ¿no? Entonces lo estoy sumergiendo. Y no le pasa absolutamente nada a la tinta. ¿Ok? Esto es con un papel común y corriente. Ahora lo que voy a utilizar es unos Kleenex, igual comunes y corrientes. Lo estoy sacando. Y si lo sumerjo, si fuera agua se debería de estar deshaciendo, ¿no? Y no le pasa absolutamente nada. Otro beneficio de este químico de nueva generación es de que se evapora 50 veces más rápido que el agua. Eso va a implicar que tenga un menor, no se tenga que hacer ningún retrabajo una vez que se haya protegido contra incendio, ¿no? Y por último, además de que es adecuado para utilizarlo con materiales, también nos va a servir para proteger equipos electrónicos o eléctricos que estén energizados. Aquí estoy sumergiendo mi celular, que no es a prueba de agua, es un video de YouTube común y corriente, y lo estoy sumergiendo y no le va a pasar absolutamente nada. Incluso la pantalla touch sigue funcionando, ¿no? Le estoy poniendo pausa y sigue funcionando, ¿no? Entonces, estos químicos del que acabamos de hablar es de la familia Novec 1230. Se podría utilizar también para limpieza de películas, pero en este caso es un sistema de extinción que es seguro para las personas, que es seguro para las instalaciones, pero también para los equipos que estemos protegiendo, ¿no? Entonces, de mi parte sería todo. Muchas gracias a los organizadores de este evento. Muchas gracias, Ricardo y Alejandro. Bueno, esa demostración creo que a todos nos dejó impresionados. Me parece importantísima la participación que han tenido en esta mesa. Pienso que pocos teníamos conocimiento sobre los distintos sistemas de supresión. Yo en lo particular estoy acostumbrada a los rociadores, ¿no? A las mangueras. Y pues bueno, eso como conservadores pues sabemos que justamente pues vas a luchar con dos daños, ¿no? El fuego o el agua. Entonces casi que tienes que poner en la balanza qué prefieres, ¿no? Y hay algunos lugares que justamente por el miedo a que sus colecciones se vean afectadas por el agua, pues únicamente colocan sistemas de detección y ninguno de supresión, ¿no? Cosa que, bueno, pues también es un alto riesgo porque, pues, no sirve de mucho detectar algo que no vas a poder mitigar, ¿no? Y bueno, pues ahora daremos paso a preguntas de nuestra audiencia, si es que algunos tienen por ahí alguna inquietud, sobre todo, pues, de la gente que no conocemos, como los ingenieros, tal vez, de estas tecnologías bastante nuevas. No sé si los ponentes incluso también tengan alguna pregunta para nuestros colegas o viceversa. Bueno, aquí nos preguntan, ¿cuál es la composición química del Novec? Claro, sí, el Novec es un químico propietario de 3M, que es una fluoroacetona. Es importante mencionarlo porque hay algunas otras soluciones de extinción que son hidrofluorocarbonos o hidroclorofluorocarbonos, que siendo muy específicos, estos químicos pueden desgastar la capa de ozono o generar un impacto ambiental como un gas de efecto invernadero.
esta solución de 3M tiene una solución, un impacto ambiental muy, muy bajo, y contestando la pregunta, es una fluoroacetona y está alineado principalmente al protocolo de Montreal, que es un acuerdo internacional de 198 países para reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero, ya sea en refrigeración, extinción de incendio, fabricación de espumas, etcétera. Ok. También por Facebook Live, Alberto Pacheco nos pregunta si alguno de nuestros especialistas o ustedes también conocen alguna institución cultural de México que ya trabaje con estos sistemas de supresión. Sí, correcto. De hecho, fue muy grato ver que la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, una de las bibliotecas más importantes en México, recientemente publicó la instalación de sistemas de extinción con gas Novec para sus principales colecciones. Entonces, sí, ya tenemos algunos casos. Muy bien, es muy interesante. También Aida Loyola nos pregunta qué tan accesible es este químico. Supongo que se referirá a qué tan fácil es de adquirirlo, ¿no? Comprarlo. Adelante, Ricardo. Sí, bueno, como tal, el químico viene contenido, como lo veíamos, en un cilindro extintor. Normalmente lo que se hace es hacer un análisis del riesgo que vamos a proteger, es decir, un análisis de los materiales que estamos protegiendo, el volumen que vamos a considerar para el diseño. Les comentaba, puedo proteger desde un recinto pensándolo en todo el área de almacenaje o enfocarme, por ejemplo, en gabinetes, ¿no? Y reducir la cantidad de agente. De esta forma puedo hacer eficiente mi sistema. Es decir, estos sistemas son de ingeniería, tenemos que hacer un diseño pensado y enfocado en cada uno de los riesgos, ¿no? De esta forma podemos generar todo el sistema, ¿no? Tanto la parte de la detección como la parte de la supresión. Es decir, cuántos detectores voy a llevar, cuántas zonas voy a proteger, qué tanto voy a vigilar, y de esta forma yo tener una idea global, ¿no? De cada uno de estos riesgos. Ahora, pensemos, si yo tengo un sistema y se descarga y después tengo que hacer la recarga del sistema, bueno, esto se puede hacer en múltiples lugares aquí en México. Existen empresas que se dediquen a la recarga y a las pruebas de estos sistemas. Nosotros mismos podemos hacer los servicios de recarga y consiste en llevar nuevamente a una instalación y depositar el agente Novec y presurizar al nivel de diseño que se tiene el sistema. Pero es muy común y sí es muy accesible aquí en México y me parece en gran parte de Latinoamérica. En Estados Unidos no se diga, ¿no? Ok, muchas gracias, Ricardo. Nos comenta Fernando Osorio que, bueno, podría ser posible implantar una estrategia de capacitación, involucrar a agencias de protección civil en la cultura del manejo de riesgos, como el cuerpo de bomberos y servicios de seguridad industrial, que bueno, eso también me parece fundamental, ya que pues incluso para un plan de protección civil involucrar a estos cuerpos es básico, ¿no? Y también por el otro lado nos comenta que la Biblioteca de la Universidad Iberoamericana tiene una bóveda de fotografía con este sistema Novec y de la misma manera la Fundación ICA, por lo cual, bueno, pues vemos que se está volviendo cada vez más común, ¿no? Y bueno, creo que en el futuro, ojalá las cabezas de las instituciones tomen en cuenta que, pues eso, la prevención, como bien comentaba nuestra colega Alejandra, pues sí es costosa, pero pues es mucho más barato que una pérdida total de nuestras colecciones, ¿no? Como bien comentaba también el incendio de Notre Dame, el incendio del museo en Brasil, que bueno, eso, el costo es irrecuperable más bien, ¿no? De estas colecciones y de estos objetos históricos y que bueno, no se compara con el costo que puede tener la instalación de sistemas efectivos como en este caso el Novec, ¿no? Yo tengo una pregunta para Gustavo en específico. Hablando de esto del cambio climático, ¿cuál es tu opinión sobre los sistemas de climatización que, como comentaba hace un momento, pues también tienen un gran impacto sobre el cambio climático? Y bueno, sobre todo al tener bóvedas funcionando 24/7, ¿no? Que es un consumo brutal de energía
y que bueno, eso finalmente sí tiene un impacto también en el cambio climático, ¿no? Sí, pues mira, hay como dos aspectos importantes sobre este tema. Uno es que los enfoques sobre el control ambiental han cambiado mucho en los últimos 10 o 15 años. Pasamos del paradigma que proponía tener una línea plana, sin variabilidad, y unos rangos ideales, ¿no? De humedad y de temperatura. Eso fue lo que se usó sobre todo en los 2000, y durante mucho tiempo esa era la meta a la que aspirábamos muchos de nosotros en nuestras instituciones. Hoy en día, más bien la postura es alejarnos del riesgo, precisamente. Entonces, permitir una fluctuación natural de estos dos factores, y eso sí, mantenernos alejados de zonas extremadamente altas o extremadamente bajas, o de fluctuaciones demasiado frecuentes. Entonces, esa postura, por supuesto que está basada también en información científica actualizada sobre el comportamiento y el deterioro de, sobre todo en documentos, que es la parte en la que yo he seguido sobre este tema. Y entonces ese nivel de demanda energética se reduce mucho. Por otro lado, creo que también tenemos que ponderar el valor y el costo el costo energético y el costo en cuanto a producción de gases de efecto invernadero de esta aplicación con otras aplicaciones que son muchísimo más altas, como por ejemplo el uso de, bueno, actualmente de sistemas computacionales, de servicios en línea, de servidores, simplemente el consumo eléctrico de todo eso que hoy en día ocupa una gran parte de nuestra vida, pues es muchísimo mayor, y una vez más, el costo en realidad de conservar el patrimonio de esta forma, pues es mínimo. Y algo muy importante también es privilegiar los métodos pasivos de control ambiental. No es tan común que nosotros tengamos inmuebles diseñados ex profeso para hacer un museo, biblioteca o archivo, pero si tenemos esa oportunidad, realmente es lo mejor que se puede hacer para posteriormente tener un menor consumo eléctrico. Claro, creo que eso que señalas es fundamental porque, bueno, tendemos a escoger edificios históricos que además no podemos intervenir arquitectónicamente para adaptar a las necesidades de conservación de las colecciones. Y bueno, esto por supuesto que a la larga representa un grave problema porque pues no conservas, digamos, que ni tu colección ni el edificio el 100%, y entonces se vuelve un gran problema, ¿no? Y bueno, como tú dices, también el utilizar estas nuevas tecnologías que consumen mucha más energía, como los sites, ¿no? Que al mismo tiempo también tienen que permanecer en un ambiente frío, pues sí es un mayor consumo. Y por supuesto que también, bueno, en mi opinión, se deberían de contemplar tecnologías renovables de adquisición de energía, como las celdas solares, ¿no? Que aquí en México, bueno, pues como dicen, el sol se nos regala todo el día, todos los días, y aprovechar eso, ¿no? Para que precisamente pues este consumo sea autosustentable, ¿no? De estos propios sistemas. Y bueno, como también bien menciona Fernando, que la inversión en estos sistemas verdes, bueno, ecológicos o de supresión de incendios, pues no es un gasto, ¿no? Es una seguridad y prevención para mantener estas colecciones en buen estado y seguras, incluso en el caso también del sistema de supresión de incendios, pues del personal incluso también, porque pues muchas veces creemos que el contar con un extintor es suficiente para poder mitigar ese incendio y bueno, muchos incluso no sabemos ni utilizarlo, ¿no? También eso es un grave problema. Y bueno, también importante lo que él menciona, ¿no? Que no enfriar pasillos pues solo para que se mantengan fríos, ¿no? Porque pues es un desperdicio, sino usar estanterías móviles de alta densidad que también ayudan a mantener estos climas como por más tiempo, ¿no?
Pues no sé si alguno de ustedes tenga un comentario o adicional. Ale, sí, tú, te cedo la palabra. Muchas gracias. Sí, sobre este tema creo que justo tenemos que replantearnos muchas cosas, ¿no? Esta cuestión que vemos todos al ir a archivos donde resulta que los mini splits y los aires acondicionados son más para la comodidad del personal que para los mismos documentos, solo se encienden durante la jornada laboral y se apagan en las noches. Realmente ni siquiera están funcionando como un mecanismo de conservación para los documentos y estamos contribuyendo al calentamiento global. Hacer énfasis en que la construcción de nuevos inmuebles, cuando se tiene esa oportunidad, favorezcan la circulación de aire natural, la ventilación natural, cuestiones que no se requieran sistemas mecánicos, ¿no?, para la ventilación. Y ya hay aproximaciones. Hace rápido un anuncio, promoción de la norma de preservación documental del COTENDOC. Esta norma es bastante general, pero habla sobre inmuebles, sobre la construcción de inmuebles. Se menciona esta parte de estos métodos pasivos de control ambiental. Tiene incluso una tabla donde se abordan temperatura y humedad relativa para conservación sustentable o por consideración de riesgos para la conservación de documentos. Sí damos rangos recomendados, pero también se abordan temas ya pensando en esta sustentabilidad. Entonces sí hay aproximaciones, hay que actualizarnos también al respecto y no quedarnos con la idea de que tengo que estar a fuerzas en los 18 grados centígrados todo el tiempo. Gracias. Bueno, pues nos acercamos así al final de esta sesión. Por mi parte, agradezco a todos los ponentes por su valiosa participación y a las personas que nos siguieron en la transmisión en vivo. Y bueno, pues cedo la palabra a Gabriela. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a las expertas y expertos que nos acompañaron hoy. Nos quedamos realmente sorprendidos con esa increíble demostración que parece del mundo de Big Man, ¿no? Cómo protegen los sistemas, los documentos, el celular. Antes de concluir, solamente quisiéramos compartirles que el pasado 27 de octubre se celebró un seminario organizado por el Programa de Memoria del Mundo de la UNESCO y este concluyó con la definición de 4 prioridades clave para la preservación digital, principalmente al patrimonio documental, pero algunas de estas recomendaciones se pueden extender seguramente también al patrimonio audiovisual. Y son la protección de la identidad cultural en riesgo, el desarrollo de redes de trabajo y apoyos sostenibles para la preservación, así como prevenir la pérdida del patrimonio documental debido a la rápida obsolescencia de la tecnología y mantener marcos legales propicios para el funcionamiento eficaz de las instituciones de la memoria. En su discurso de apertura, David Fricker, presidente del Consejo Internacional de Archivos, reiteró la importancia de la preservación digital y destacó una serie de megatendencias que, si no se tratan, podrían tener graves implicaciones para el futuro de las instituciones de la memoria y el patrimonio en su conjunto. Fricker destacó la creciente difusión de la desinformación, los ciclos cortos de tecnología, la difuminación de las instituciones tradicionales y no tradicionales como guardianas del patrimonio documental y el impacto de los desastres naturales provocados por el hombre. Todos estos temas conformaron el contexto para discutir una agenda de preservación digital desde la perspectiva de la identidad cultural en riesgo, la sostenibilidad, la tecnología y los marcos legales. Hace unos minutos les compartí el enlace al resumen de esta conferencia en este chat y en breve lo pondremos también en Facebook. Y solamente decirles que algunos de estos temas abordará precisamente la siguiente sesión de este seminario, que es la preservación de la memoria digital. Les invitamos a que nos acompañen el próximo viernes a las 9 de la mañana. Tendremos como moderadora a la señora Catherine Bloch, presidenta del Comité Mexicano de Memoria del Mundo, quien nos ha acompañado también en todas las sesiones y está aquí con nosotros. Y finalmente, pues así llegamos a esta sexta sesión del seminario Diálogos por el Patrimonio Audiovisual, Riesgos y Estrategias.
Agradecemos especialmente el apoyo del señor Fernando Osorio, coordinador del Fotoobservatorio, y también de la señora Catherine Block, presidenta del Comité Mexicano de Memoria del Mundo, y a todas las personas que nos acompañan. Hasta entonces, hasta pronto, muy buenos días. Diría que estuve en mi lugar y que giré en la dirección correcta y a la velocidad requerida y con la frecuencia necesaria, y que no procuré ni que me reemplazaran antes de tiempo, ni me permitieran seguir cuando había sido declarada inservible.